eduardo Borda tiene 90 años y ¿sabes qué es? Es un fundador. ¿Qué fundó? Fue uno de los que fundó la televisión en este país. Empezó a laburar en la tele en el 51, cuando la tele recién empezaba. En esa época iba todo en vivo, nada se grababa, todavía no había ni siquiera soporte para grabar. Vivió toda la evolución de la televisión y trabajó con los más grandes. Su historia... Es la historia de la televisión en Argentina. Escúchala. ¿Vos empezaste a laburar en el 51? Sí, en el 1951 entré. En, en canal el canal 7, 7, que era el único en que había. Día, sí, estuve nueve años en el canal 7 hasta que inauguraron los canales, las otras señales y pasé al 9 en el 60. ¿Y vos tenías tele en tu casa? Sí, se la compró mi mamá con el primer sueldo que gané en la tele. <laughs> 750 pesos me salió. ¿Eso salía un, una tele? Un, un Admiral 17 pulgadas. ¿Con y... antena en el techo o antena en el televisor. No, no, antena en el techo. Aparte yo robé con eso, porque empezamos a poner antena en los techos, porque la gente no sabía que era eso, entonces empezamos a trabajar con cuatro compañeros de la tele, a, a poner, poner antena? antena, sí. Hicimos de todo un poco. ¿Y cómo era la tele en aquel momento? Mira, la tele fue para mí un descubrimiento muy importante. Yo veía cuando iba por la calle veía las pruebas que se hacían que era un, una señal de ajuste con una cámara que se movía nada más y pensaba que eso iba a llegar a tu casa iba a entregar muchas cosas distintas. La gente se iba a, a encontrar con algo nuevo. Mm. La radio siempre acompañaba, pero la radio la mente te hacía pensar. Sí, claro. Yo me gustaba mucho el teatro, hacíamos de teatro para ir al teatro, al cine, porque... qué? ¿Esas la eran las cámaras de esa época? Esa era la cámara, sí. Era la cámara con torreta, tenían tres lentes y falta un lente ahí que era un ocho y medio, que era otro teleobjetivo. Ahí se el R3 por Radio bueno, Belgrano. Eso Radio Belgrano. El R3 TV fue Radio Belgrano primero. Yo tengo, bueno, porque acá tengo un carnet de esa época. Ajá. Entonces este, ahí empezamos. Primero fuimos y viste, nos estábamos acomodando, era una cosa muy nueva. Había poca gente que había viajado a Estados Unidos con Don Jaime y trajeron material que era abusado. Claro, Yanquilevich o sea, era dueño de Radio Belgrano. De Radio Belgrano y estaba ubicada en el Hotel el Alvear. En el la Alvear, calle Posadas. En la calle Posadas. Adelante del Alvear estaba el auditorio de Radio Belgrano y después le cedieron el teatrillo. De atrás de, de la para para poner el estudio de televisión. Ajá. ¿no? Después le dieron otro salón arriba, después le dieron otro salón, todo en el alvear. Y en el 51. ¿Cuál era el horario de la tele? De 4 de la tarde en adelante, hasta las 12. Ah, había mucha producción. Sí, primero fueron más cortos los horarios. ¿no? Después, bueno, de 4 de la tarde a 12 de la noche. A 12 de, eh. de la noche, sí. Eh, eh, la Tupí, que salió prácticamente en la misma época, no emitió programas. Hasta que afianzó su, su cadena, digamos así. Metía muchas películas, documentales, y nosotros teníamos. <laughs> como, Pero iba, ¿Iba todo en vivo? Todo en vivo. Teníamos como comodín el pájaro loco. Cuando no llegábamos a armar la escenografía, si había 10 dibujos de pájaro loco, los es que pasaron 300 veces más o menos. Cuando no llegaba la escenografía, estaban hechas mucho a nivel teatral. O sea, no era corpórea, sino era tela, arnilla preparada, las puertas que se movían, los actores que a veces se quedaban con el el picaporte en la mano. Yo tengo una anécdota de esa. Dice, me voy, me voy, me voy. Entonces agarra y se queda con la me en la mano y miró y se fue por la puerta. De atrás no, tampoco habría. Entonces vino la ventana y se mandó por la ventana. En la ventana tenía de fondo un edificio alto. Entonces no sabemos si se cayó. Se mató. Sí. Así que bueno. ¿Y cuánta Yo... gente laburaba en el piso, ponele? Y era bastante, gente. Porque entre programa y programa se hacían 45 minutos. Se terminaba de armar un... de, de hacer un programa, en 15 minutos lo desarmaban y en 30 minutos, mientras... Ponían las, los fondos de backing y, y puertas y utilería, iluminación mandaba su, el, su luz. Vos habías ensayado en una sala de ensayo los movimientos de los actores, pero había que ajustarlo ahí, pero no había tiempo, había que salir al aire. Claro, claro. No había, no había posibilidades de atrasarse. Cuando se atrasaba, el, el central te decía, vamos, 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 te apuraba, te tocaban en chicharra y tenía que subir y salir. ¿no? Así ¿La que, tanda en vivo también? La tanda la hacían, la hacían en, en, en vivo y después se hizo un estudio que también colaboramos para nosotros tanda. para hacer tanda. Y en ese estudio se hizo el primer Telenoticioso Argentino con Tito Martínez del Vox, que uh -huh. era un este, hombre que tenía eh, programas humorísticos en la Argentina. En ese momento había emigrado de Venezuela y se vino de Venezuela. Pero era argentino. Era argentino y se hizo el primer Telenoticioso Argentino de 15 minutos. ¿A qué hora iba? Iba, eh, espera, espera, eh, iba de 7, 7 de y cuatro, una cosa por ahí, no no, okay. no, no confié mucho en eso. Pero sí recuerdo que lo hizo Carlos D'Agostino, yo lo ponchaba, lo hizo Carlos D'Agostino, tenía como este, a Mariano Perla, que era un, un español, porque había mucha, mucha, mucha generación de gente española que venía de... De, de España, por supuesto, después de Franco, se vinieron Ajá. Casona, eh, los Campoy y si claro. Campoy, que fueron la base de la televisión argentina. Para todos los exiliados de la guerra civil. Exactamente, digamos. toda esa gente. Uh -huh. Entonces ahí había estaba eh, Sara, Sara Mane, Mane, Bernardo y Sara Bianchi, que eran dos titiriteras, y habían armado un perrito que se llamaba Nietzsche, y que la voz la ponía Osvaldo Pacheco, y entonces este, a veces se, cierto tipo de noticias la daba el perro. <laughs> Mirá, este como narizota. Exacto. Como Mira, eh, o sea que fue, no se inventó nada. Antes que no, no, lógicamente siempre estaba todo inventado después. Sí, pero claro. no. Imagínate que recién estaba hablando con los chicos, me acordaba que nosotros, yo hice hasta, pero a veces es feo, pero tanto el yo, pero ¿sabes no, pero, qué pero pasa? está bien. Aparte, si no lo contás vos quién lo va a contar. Claro, te hicimos video médico. ¿Hicieron? Video médico. En una sala de operaciones el doctor Tallán operaba en, el, en la cirugía toráxica en la calle Caseros y nosotros hicimos este video de médico. Como yo había trabajado en la asistencia pública, que ahora es el exame, tenía contacto con, con este. Y con nos dejaron el, entrar y grabar. No, estábamos adentro, no grabábamos, estábamos en vivo, a las 7 de la mañana wow. en vivo. Teníamos una cámara que la, se le había sacado el... El, la parte. Porque, del... Perdóname, sí. disculpame la digresión. Sí. ¿En esa época se grababa o no se grababa? No se grababa. no, había, no Claro, hubo... era todo vivo. Todo vivo hasta el 60 que llegó el videotape con los canales eh, privados. ¿Eso es lo que se llamaba Auricón, la cámara? No, la Auricón es una cámara de filmación que se usó después para los noticieros. Ah. Porque los noticieros, el noticiero que yo te decía, se hacía en, en, en 8 milímetros negativo. Y cuando la pasaba por la máquina se le ponía en positivo. Ok. Hasta que crearon un tipo de, de película que se llamaba Contratipo, que ya salía del laboratorio en positivo. ¿no? Entonces. De, el, o sea, era todo vivo. Nosotros todo estamos acostumbrados vivo. a grabar, pero. Todo, claro, no. todo, todo vivo ahí, las cosas. La, no, yo creo que lo aprendimos haciendo macana, ¿no? Y bueno, lógico, claro. Se de todo. Lógico. De esto ha pasado. Pasado mil cosas, que, de, 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 bailarines que bailaban, una columna y la tiraban a la columna, <laughs> la levantaban y seguían bailando. ¿no? <laughs> Muertos que se levantaban y caminaban. <laughs> Pasaba de todo hasta que fuimos... Don Jaime nos permitió mucho este, eh, expresarnos. ¿Vos laburaste con Jaime? Sí, lo vi tres veces, ah. porque el, el ingeniero Cueble, que era el... yo empecé como técnico. Empecé a trabajar, eh, ajustando cámaras, pero a mí me, me entusiasmaba el switcher, que era el, el cambio. Sí, sí el, el control. Por, es, por ese lado empecé y la gran, el gran eh, digamos... Eh, y perdóname, ¿en ¿el switcher con cuántas cámaras trabajabas? ¿El switcher? Con sí. pues tres. 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 Tenía una cuarta cámara que la, era la cámara que estaba en el, en el cine. Tenía dos proyectores de 35 milímetros y uno de 16. Y tenía un efecto de espejo para cortar la banda, porque la televisión tenía 25 cuadros y el cine 24. Uh -huh. Entonces tenía que pasaba por ahí para, para asegurar que no corriera la banda. Uh -huh. Entonces, este, esas tres cámaras tenían tres lentes, como lo viste vos en esa, en esa oportunidad, y empezábamos todos a trabajar ahí. Y lo más importante de todo fue que cuando hicimos ese video médico, estábamos en, adentro de la sala de operaciones vestido como médico, sí, sí, ¿eh? estaba el doctor Tayana operando. Teníamos dos lentes y la cámara se le había sacado, estaba colgada, se le había sacado el visor para que pesara menos, porque era un mastodonte. se sí, ¿no? Hay un plano ¿no? cenital de la cámara sobre Exacto. el enfermo. Do, dos lentes, uno angular, que era el 90, y un 135 para un detalle. Y acá viene lo, lo más el doctor Tayana hacía seña, entonces, este, que quería, de, hablando, diciendo que, que quería ver esa vena. Pero claro, la cámara estaba en un plano abierto. Entonces yo subía por atrás, cambiaba el plato de lente en el aire porque se veía, porque era así. Entonces este, a veces quedaban no muy bien encuadrado porque el campo era distinto. Entonces empujaba un poco la camilla porque tenía los monitores. Qué locura, pero por favor. Hicimos video médico, después fútbol y, y boxing. ¿Fútbol y, en qué año empezaron a transmitir? La, el primer partido que se hizo fue en la cancha de San Lorenzo. Yo estaba en la parte técnica, eh, se desarmó todas las tres cámaras completas y se llevaron al Estadio San Lorenzo un día sábado ¿Pero y por qué para ensayar, porque no teníamos móvil. Ah. Se armó, el, 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 en, la, en el mismo estadio se armó el, el, el control. Digamos así. Y un equipo de divisiones inferiores jugó claro. un partidito para que... Se desarmamos eso, volvimos al canal... Y se armó la, tra la otra vez para salir Aparte uh -huh. llevábamos un, tra un transformador Que lo que saben de esto era El equipo era de 110 y nosotros teníamos 220 Había claro. que llevar un transformador Que era un, le llamamos un miloja Porque era así de grande Y lo llevábamos en una parihuela hasta arriba Así que se hizo de todo ¿Cuántos, no? televisores, ¿cuántos televisores había en Buenos Aires? Y mira eh, Primero lo compraba la gente que disponía Porque Keiper había hecho no. unas consolas muy linda, porque era muy linda eran muy lindas. Eran tipo muebles. Exacto, era un mueble donde tenía. Como si fueran combinados, pero eh, un televisor. Exacto, el televisor con puertita, una claro. de cosas. Es más, nosotros, este, eh, como decíamos, afanamos un poco con el tema de poner antenas. Porque venían y no, no, yo no quiero. Este, el único cable que había era un cable ne eh, negro. Entonces, do doble, doble, pero negro. decía no, pero mi, mis muebles. Queda son, mal, queda claro. Queda mal. Entonces, bueno, lo pintábamos con Eduardo Selasco, que era un fenómeno para esas cosas, pintábamos el pedacito de cable y poníamos el cable. Para que quedara bien. Para que quedara bien. Así que fueron etapas muy, muy, muy grosas. ¿Pero sí. qué habría? ¿10 mil, cinco mil? No, menos. ¿Menos? Yo creo que de entrada hubo al menos 2.000 mil televisores y después se fue agilizando. Y nosotros, una, una empresa, una, una empresa de venta de artículos para el hogar, nos tomó para colocar antenas. Entonces, cuando venían, vendían un televisor, nos llamaban y, ¿Y ustedes el, se ponían y antenas. Y colocábamos antenas. ¿Y mirá eran así. los únicos que colocaban antenas? Allá? No, después hubo otros. Después tuvimos ah, competencia. Está bien. No, después tuvimos y escúchame, competencia. la programación que vos decís de 4 de la tarde a 12 de la noche, había un noticiero. Había ¿Y el, qué más? Había, eh, mirad. El la, pájaro loco, que iba sí. cada tanto. Eh, la televisión se, se surtió de la radio, los, claro. time, los programas de radio que había ese eh, Peter Fox investiga, que era, pasó a la televisión. El primer teleteatro que se hizo fue un teleteatro de 15 minutos que lo hizo Juan José Míguez y Fernanda Mistral, que fue el primer teleteatro de 15 minutos, más mm -hmm. no pasaba de eso. Después... Eh, <laughs> las primeras empresas que se llegaron a la tele fueron las empresas de agencias. Las agencias como Walter Thompson, Macan Erickson o sea, Las agencias de publicidad. Otros, pero con, que tenían convers que teníamos contacto con los americanos. Entonces sabían ellos lo que era la televisión. Claro. Pues ya en el 55 debutamos con la Petrona de Gandulfo. Mira. En 1955 cocinando. Pero fíjate que ya era distinto porque. Eso obviamente iba al mediodía, ¿sí? no iba a la la... No, se, se llamaba Viernes Hogareño iba a la tarde. ¿A la de, tarde? Mira. Sí, de 5 de la tarde en adelante. ¿no? Hacía 45 minutos. Tenía un micro programa para Reza Víctor al comienzo, tenía 40, 35 minutos de ella y después tenía un cierre con. Era la publicidad de, 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 de un producto que se hacía con una sirvientita que limpiaba Ajá. ese tipo de cosas. Y hacía su... Pero ahí tuvimos otra cosa importante, porque eh, Walter Thompson, ella te, la persona tenía un eh, laboratorio en la calle Viringo, que, que no sé si todavía lo tiene o no. Tenía un laboratorio, entonces, ¿qué se hizo? Se copió la escenografía del laboratorio, entonces yo iba con ella. A la, a la casa y ella cocinaba, y yo con un cronómetro iba anotando cuando a las diez, a los cinco minutos uh -huh. levantaba la pluma para que se viera. Claro. No, para el movimiento. No tenía, claro, eso, claro. eso lo empleé después, ¿sabes para qué? Para hacer un concierto. Mira. Yo no sabía música, pero tenía oreja para algo. Claro. Entonces me fui a, a ver un concierto que hacía en el Rex. Y con el cronómetro de solista, tal cosa, anotaba, fui anotando y con eso me armé una rutina para hacerlo. Y ahí marcaba los movimientos de cámara. Marcaba el movimiento de cámara con Mirá. eso. ¿no? Así que todo se, se empezó a crear, a crear, a crear. Esas agencias después, después fueron las que producían programas para la televisión. Claro. Entonces ahí la televisión, de ser un medio... Eh, bueno, pago... era experimental, digamos, ¿no? Sí, pero pago bajitos los pagos se convirtió en el Don del Oro. Claro. Porque ahí ya entraron las agencias, la competencia. Y ahí empezó la plata en serio. Y ahí empezó la plata en serio, exactamente. Fíjate que a veces con un minuto de publicidad vivían cinco. Sí, bueno. Porque claro. uno se lo vendía al otro, el otro al otro, el otro al otro. Claro, al otro. Claro. Esos cinco vendían con, con un minuto de publicidad. Y la televisión privada me decís en el 50 ahí? 60. Ah, ya en el 60. En el 60 ahí, ahí llegaba el videotape. El videotelevisión empezó en el 60. Uh -huh. ¿Y qué canal es el primero que empieza? El primero que empezó fue el 9 en, el, en junio, el, el primero de junio. ¿Y de no, quién era el 9 en aquel momento? Del grupo de Lowe, el Melco Lowe, que eran los que tenían... Los la, del cine. Los del, del cine, exacto. ¿De noticiero del cine? Sí, y no del noticiero, de la parte publicitaria. De la parte, de bueno, claro, está bien. Claro, la parte lo que pasó es que ellos tuvieron un problema con un gobierno y le cortaron el chorro acá y se fueron a Chile. Ajá. Y cuando volvieron y colocaron, volvió el, 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 la autorización para la publicidad en los cines, empezaron a trabajar. Y yo había trabajado con ellos una, en un año. Entonces cuando tuvieron la tele, como yo ya tenía cierto trabajo hecho en la tele, me convocaron y trabajé con ellos en el Canal 9. ¿Y en algún momento fuiste a Estados Unidos a estudiar tele? O... Perdí una beca porque uh -huh. me daban 300 dólares solamente y yo no podía mantener mi casa y dejar todo acá por 300 dólares. Y la persona sí, que me dio... El Fondo Nacional de las Artes me dio la beca a mí. Mirá. Y se la tuve que devolver ahí Sí, vino sí, atrás, sí pues no, no, no No podía, no me podía bancar. Uh -huh. No me podía bancar. ¿Y se en el 60 Canal 9 y los demás? Le, después, el, el, en octubre, salió el 13 con el grupo Mestre, que eso con fue... Con los cubanos. Ahí empezó la televisión para Para mí empezó con Con eso. Guard Mestre laburaste, sí. Sí, sí porque ellos, ellos, ellos venían conociendo al pelo la televisión. Bueno, ellos se habían laburado con los americanos. Sí, ¿no? Ellos tenían el CMQ de Cuba y... Claro. Entonces, cuando ellos llegaron acá, a este canal donde estamos todavía y hay sí, estudios sí. de la época de ellos, Vinieron con una propuesta tremenda. ¿En qué sentido? Un estudio lo partían en dos. Había un tablón pintado de gris, vos no podías trabajar, tenías, todos los autores tenían que hacer eh, escenografía, programas con tres escenografías, más novia Entonces vos a la mañana, de 8 de la mañana, con ensayo en seco, ensayo en cámara y grabación, hacías dos capítulos de 30 minutos. ¿no? Ajá. Y, ¿Grababan dos capítulos por día? Dos capítulos los lunes, dos capítulos los martes y uno los viernes. Entonces vos terminabas ahí y de este lado ya estaba armado Pepe Biondi. Quiere decir que eh, vos terminabas a las dos de la tarde, desarmaban tu escenografía y le ponían 50 sillas y ahí y salía vivo viernes. Pepe Biondi la noche. Así hicieron una programación vivo totalmente. Mira. Después tenían una, una, una programación muy recta, o sea, entretenimiento acá este programa de interés público acá uh -huh. telenovela así fue uh -huh. en el 7 los primeros en el siete en la primera época los el Cisco Kitty y este, este Patrulla del camino fueron los dos, las dos primeras series que hubo que las trajo una empresa, la de Propaganda. ¿Y eso sí llegaba grabado, obviamente? Eso venía en película. En película. En película. Esas fueron las primeras películas. ¿En 16 o en 35? En 16 venían ya. Ah. Ya porque sí, el cabal, la cabalgata deportiva Gillette también venía en 16, entonces se surtía varios programas se hacían con eso. Ajá. Mm. El, sesen, el, el 60 para mí, entrada de este canal fue eh, conocer realmente la televisión. Porque tenían una organización tremenda. Vos, el, 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 cuando acá se sabía cuánto dejaba un programa, cuál era el costo total del programa, cuál era el hombre hora, cuánto uh -huh. se gastaba en, una, en escenografía, todo estaba... ¿La línea gerencial de Mestre eran también extranjeros o eran todos de acá? No, estaba dividido en dos. Uh -huh. Ricardo puyredón tenía lo que era Canal 13, porque un extranjero no podía tener. Uh -huh. Entonces este, se generó Proartel. Que era una empresa bueno. productora la que hacía programas para el Canal el 13. Canal después, en el, en el 11, también hicieron lo mismo. Y al final, Romay también hizo lo mismo más adelante. Uh -huh. Así que fue un sistema que se fue eh, generando. ¿El después. 11 empieza con el gallo García o empieza.? Antes? No, no, no. Empieza con el, algo algo del catolicismo había. No me recuerdo el nombre de la persona. Entraron por ese lado. Los canales fueron. El 11 fue el último que salió, salió en marzo. Del 61, recién, Ajá. el 11. Después salió el 2 de La Plata, que tenía baja, baja frecuencia, por lo tanto había que poner otro tipo de antena, que también nos benefició para, para nuestro trabajo, pero ya estábamos si bastante retirado en ese momento. En el 60, en el 9, también se hicieron cosas muy importantes. La televisión, lamentablemente, el otro día me citaron del Canal 7, que querían tratar de reponer eh, cuál era la, la programación que se había hecho eh, era muy difícil porque no hay ninguna... Pero los archivos, nada. Nada, nada cero. Nada. Cero, cero. Quizás sea es... fotografías fotografía, cero, nada. ¿Pero y qué pasó? ¿Se los robaron? Se quemaron? No, 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 no. Lo que pasa es que en ese momento no, no bueno, había... Bueno, no había soporte. No claro. había soporte. Hay un, parece que había un, eh, un coleccionista que, te, que tenía algo que filmaba sobre el televisor, una cosa así, pero nunca... ...se expresó realmente ese material... O sea, ¿En toda esa televisión? Nada... ¿Qué desastre, Nada. Yo, a mí me tocó hacer, por suerte, un Judith... ...que fue una, una obra muy importante... ...que le dieron el primer premio a Violeta Antier... El primer, ...en el festival de Monte Carlo... ...ahí este, fue estupendo porque... ...yo siempre digo una cosa... ...y esto lo fané... ...de un, de un tema que canta Susana Rinald, que yo dije tuve la suerte de trabajar con gente muy inteligente y algo aprendí uh -huh. esto me lo me lo agendé realmente. porque trabajar con hombres como Cunica Manillas, Esteban Serrador, bueno, Armando Díaz, claro. eran directores con el de, mente de, de, el de lo teatro Narciso, también, ¿no? sí, con Narciso, con Narciso y con Chicho nos hemos ahí reído. está Colibano y Menta bueno por ese por ese programa mañana puede ser verdad que lo hicimos en el Canal 7 yo llegué al 13 porque Picos, que era el subgerente de, artístico, había visto este programa. Era un programa de ficción donde no teníamos presupuesto. Entonces, la fi, las cosas, los detalles que daban la ficción eran muy chiquititos. O sea, suponete, en este programa, Chicho, hacía eh, se había colocado en esa época lente de contacto. Mira. Y se había pintado un iris. En el medio de los ojos. En el medio de los ojos, como de gato. Ah, ¿Pero qué pasa? El tema estaba: el, 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 el lente de contacto gira. Entonces tenía que tomar un punto de vista. Yo le tenía que poner la cámara a él en un lugar donde él siempre mirara igual. Porque si él hacía así, cambiaba la mirada, se le daba claro. vuelta el lente. Ahí ya podíamos editar porque estábamos grabando. ¿no? Uh -huh. Y Bien. en la edición también trajo. ¿Con Alcón laboraste también? Con Alfredo, sí, un fenómeno, Alfredo. Trabajé, mira, tuve la suerte. Ahí estás con Alfredo, mirá. Sí. Pero es, eso que es algo histórico? Sí, estábamos haciendo una pieza de, de, de O'Neill en, en la Casa del Teatro. Ah. Para la Casa del Teatro, en, en, la ESO lo auspiciaba. Y pagaban la Casa del Teatro. Y, este, en realidad, digo, te. ¿Y noticieros un... de aquella época? El noticiero de aquella época comenzó. Yo lo que te dije a ¿Lo que me bien. decías de Agostino? Mestre, cuando vino acá. Sí. No quería tener noticiero. No quería tener noticiero, mirá. Porque el noticiero en Cuba él no le fue bien. Claro. Tuvo su problema. Aparentemente me lo contaron ellos, no sí, Estoy sí. repitiendo lo que ellos dijeron. Y después, poco a poco, lo fueron convenciendo. Y entonces armó un noticiero a las 15 minutos a las 12 que lo hacía galloso. Horacio Galloso lo hacía, que se armaba en un padre pasito. De, el de Galloso lo conocemos. No, el Galloso ¿Vos? es, cuando era joven. Era ah, el mismo, sí, ah, okay. ese fue el primer, el primer noticiero. Hasta que después empezó a salir Telenoche. En un momento no estuvo Tomás Eloy Martínez también. Tomás Luis Martínez fue cuando empezó Telenoche, me parece. Ahí está. Telenoche estaba Tomás Eloy Martínez. Uh -huh. Y Telenoche trazó una línea muy interesante, realmente muy interesante. Bueno, perdura hasta hoy, sí. Sí, claro. exactamente. Este, los noticieros fueron parte de, de la historia de la tele realmente, uh -huh. realmente, realmente porque eh, le llevaron al espectador, le llevaron al espectador las cosas visuales eh, que no veían, solamente la escuchaban por radio, realmente, uh -huh. en su momento. ¿no? Uh -huh. Así que de hacer la televisión hizo de todo, de todo, de todo lo que te puedas imaginar. Fíjate que nosotros en exteriores, en el canal 7, llegamos a tener. Los lunes hacíamos los festivales desde el Teatro Discepora. Los martes transmitíamos una obra desde un teatro. Los miércoles hacíamos romería del Teatro Argentino. Los jueves ah, hacíamos. ¿Todos los días hacían teatro desde.? Sí, cada vez. Catch, Cascán, desde Luna Park. Los sábados hacíamos el festival infantil desde el Discepora. A veces algún deporte a la tarde. Uh -huh. Domingo fútbol. Todo eso en exteriores. Todo eso en exteriores. ¡Wow! Así que teníamos. Después, todo eso se fue cambiando. Empezaron a hacerlo en estudios, ¿no? Claro. No, más que hacerlo en estudios, empezó otro tema. El tema fue que los empresarios teatrales decían que no les convenía que fuera la televisión. Lógico. Los de este, eh, Luna Par nos odiaban. ¿Querés que te muestre algo de Luna Par? Mira, lo encontré hoy. Fíjate. Nosotros teníamos una campera que nos, nos daban. No sé si lo dejé en... Lo no tenía acá dentro. No, no sé. Tenemos, ah, sí, acá está. Mirá. Teníamos una campera que tenía esto. El R3TV Televisión. Eh. Teníamos la campera acá. Cuando íbamos al Luna LunaPar, nos hacían desarmar el móvil, armado en la utilería del, del, del Luna LunaPar. Y como nos veían con esta, nos arrancaban. <laughs> ah, les se arrancaban. Esto me quedó de recuerdo. Y allí que era el segundo de Mestre. Perdón, que a veces salte de una cosa. No, no, a la otra, no, está perfecto. No. Así que en el segundo trimestre decía que el, lo mejor que había para la televisión era el box, porque eran tres minutos de acción y uno de publicidad. Es cierto. Los programas, esto es, para mí es lo que los cubanos hicieron: 48 minutos y 12 de publicidad. Esa era la cantidad. Y la hora. 21, y se horas, 21 horas salían los programas y 21 y 22 y 21.30 no había y 38 no se, corría, 90, nadie de no se corría nadie de horario. Uh -huh. Eso fue, pero a nosotros no eso ¿En consangra. qué momento empezó el rating? Lo trajo Mestre, que después se lo comió a él en Mestre. Mira. <laughs> lo trajo Mestre. O sea, en los 60 y pico. Exacto. Después de los 60, 60 los 62. ¿Y influía el... tanto como hoy? O no y mira, de la... entrada, sí. Porque era, te digo, había tres, tres mediciones. Había tres medidoras. Había medidora de telefónica, había de planilla. ¿no? Me acuerdo que este, Fechoría se había hecho el antro de la televisión, íbamos todos ahí. Al restaurante de la calle Córdoba. Al restaurante de la calle Córdoba. Y este, tenía, venía, venía este, Gerardo, iba hasta el fondo, hablaba por teléfono y venía estábamos comiendo, decía, vos hiciste tantos puntos. Ah, él decía cuántos. Lo que había hecho cada uno. Ajá. Así que bueno, ahí la televisión empezó a tomar este, otro, otro ritmo, porque es, vivió mucho del, del tema del rating. Bueno, y fue más reciente, pero viviste el cambio del color también, mm. en la pre, en plena época de los Milicos, en el 78. Sí, ¿no? sí, sí, el, el 78 del color salió acá, este, pero no salió al aire, hasta, hasta el 80. O sea, se podía transmitir en color. Pero no salimos a leer hasta el 80. ¿Y por qué? No sé, no, la verdad que no te lo puedo explicar por qué, pero este, lo mejor que hicieron en el Mundial del 78 fue que vinieron todos los productores y directores del mundo a dar clase. Ahí Mira. fuimos todos a verlos en el correo y nos explicaban cómo hacían el fútbol, que había que tener cuidado cuando se hacían este... Planos de, de autoridades de no lesionar, o sea, si hacía una israelí, hace un sirio para los mundiales. Okay. Una cantidad de cosas que nos, nos trazaron pautas de cómo debíamos ser en los mundiales. Uh -huh. ¿no? Y en realidad, la verdad que la, la tele de nosotros, no, a mí me dio todo. Yo, yo bueno, no, ¿laburaste toda la vida ahí? Toda la vida, tengo 90 años. Y ¿Vos gracias tenés 90 a, años? 90 años. Me estás jodiendo. No te juro. <laughs> No los... puede ser que tengas 90 años. Tengo, tengo 90, lo siento. Sí pero parecer mucho menos. Parezco, pero. Pero los tenés. <laughs> los tengo y. ¿En qué edad, ¿A qué edad empezaste a laborar en la tele? 1951, calculada. Yo tenía. Soy del 29, empecé en el 51. Este, con el 30, 20, 30, 30 años. Más o menos, así. Y. Yo, mi pasión es la tele. Yo, me, me, yo veo algo. En el diario estoy leyendo, yo todavía soy antiguo, me gusta el diario es que de papel, perfecto, ¿no? Sí, claro. Entonces ve, estoy, veo algo y viste que sacó una mirada y veo que ahí se te ve así, me voy a ver que, de qué se trata. Puede ser un asesino que mató a alguien, ¿no? Sí, 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 sí. Lo pero que es, que es sea. así. Este, fue un medio muy, muy combatido, pero es un medio muy poderoso, y vos lo sabes mejor que nadie, sí, claro. que es un medio muy poderoso y que llega. Muy que combatido llega. porque mucho prejuicio, ¿no? Siempre. Exacto. Sí, sí, sí. Y sí. en esa época también, también en el comienzo. Y sí, porque, mirá fíjate que acá no había ley de radiodifusión. Uh -huh. Lástima, yo no sabía esto si no te hubiera traído las normas que a nosotros como directores nos daba eh, Proartel cuando empezamos acá. Ajá. Nos daba una norma. norma como un secretario. manual de estilo, sí, sí, una sí. cosa. Sí, religión. Si hay un sacerdote debe ser tratado ah, con mirá. respeto, tal cosa, tal, tal cosa. Escena de sexo con cuidado, tal, to, todas las cosas así, yo lo tengo guardado. En ¿eh? 1961 entrábamos acá y nos daban eso. Sí, sí, sí. ¿no? Así que eran muy organizados en todo eso. Creo, ¿eh? no lo puedo asegurar, que de eso se planteó la ley de radiodifusión. Ah, mira. Se tomó como digamos como base o como instructivo para hacer la ley.